noches, amigos televidentes que están a punto de descansar el sueño y que habitualmente escuchan la palabra de Dios que les ofrecemos a través de este segmento denominado Palabras. En este caso, 11 de febrero, la Iglesia celebra a María de Lourdes, la patrona, por así decirlo, de todos aquellos que buscan salud y que se acercan a esta hermosa advocación de la Virgen para pedirle las distintas gracias para ellos o para otros, para los enfermos o los enfermeros, o los que cuidan a los enfermos, que hacen un trabajo valiosísimo. Los invito a escuchar la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, el capítulo 2, del versículo 1 al versículo 11. Tres días después se celebraron unas bodas en Caná de Galilea, y la madre de Jesús estaba allí. Jesús también fue invitado con sus discípulos, y como no faltaba vino, la madre de Jesús les dijo: «No tienen vino». Jesús les respondió: «Mujer, ¿qué tenemos que ver nosotros? Mi hora no ha llegado todavía». Pero su madre dijo a los sirvientes: «Hagan todo lo que él les diga». Había allí seis tinajas de piedra destinadas a los ritos de purificación de los judíos, que contenían unos 100 litros de agua cada una. Jesús dijo a los sirvientes: «Llenen de agua estas tinajas», y las llenaron hasta el borde. «Saquen ahora», agregó Jesús, «y lleven al encargado del banquete». Así lo hicieron. El encargado probó el agua cambiada en vino, y como ignoraba su origen, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: «Siempre se sirve el buen vino, y cuando todos han bebido bien, se trae el de inferior calidad. Tú, en cambio, has guardado el buen vino hasta este momento». Este fue el primer signo de Jesús, y lo hizo en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Palabra de Dios. Es hermoso ver cómo María, Jesús, están también siempre presentes en los momentos de alegría de nuestra vida. Nosotros tenemos la costumbre de invocarlos o llamarlos solamente cuando la estamos pasando mal, cuando necesitamos de alguna gracia o de alguna urgencia. Pero es bueno saber que María y Jesús están presentes también en los momentos de alegría en nuestra vida. María es la que se da cuenta de la necesidad de estos esposos que están en la boda. La falta de vino era la falta de alegría. Era una boda triste, por así decirlo, opaca. Que a nosotros no nos falte la alegría de vivir. Hoy recordamos a María de Lourdes, y con ella asociamos a todos aquellos que les hace falta salud, en sus distintas expresiones, en sus distintas enfermedades que nos toca sufrir a todos. María se da cuenta de la necesidad de cada uno de nosotros, y ella intercede por nosotros para pedirle a Jesús la gracia que más necesitamos. Confiemos en María de Lourdes. Ella está atenta a nosotros. Ella nos alcanza la gracia que más necesitamos. Ella es María, Madre de Dios y Madre nuestra. Ella es la Inmaculada Concepción. Confiemos a María con nuestra oración aquella necesidad que nosotros necesitamos, pero también de algún enfermo que conozcamos. Recemos por ellos e intercedamos pidiéndole a la Virgen que les alcance la gracia del consuelo y la salud espiritual y corporal. Recemos juntos pidiendo esto. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Lourdes, ruega por nosotros. Que tengan un buen descanso y que Dios los bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. Buenas noches.